Los clásicos regios siempre traen consigo pasión, emociones y datos curiosos que le dan vida y sentido a los derbis regiomontanos. Hoy, como miembros permanentes en las finales del fútbol mexicano, Tigres y Rayados nos muestran datos que nos sirven como curiosidades antes de ver el clásico 131. 18 jugadores de Tigres y Rayados aparecen en la lista de los participantes en la anterior semifinal regia. De los últimos 15 torneos, en 12, Tigres y Rayados han peleado por un título en México. En las últimas tres semifinales consecutivas, los regios se quedaron en el camino. Tigres cayó en la apertura 2021 y clausura 2022, y Rayados en el torneo anterior frente a Pachuca. En aquel lejano 2013, Tigres calificó como superlíder. Era el equipo que arrasó la liga, el máximo favorito para ser campeón. Rayados calificó como noveno lugar, con un torneo muy atropellado y con el ajetreo de la doble competencia. Lejos de tender la camita con frases como "no tenemos nada que perder", "los favoritos son ellos deben ganar", "siendo realistas vamos a perder", "los obligados son ellos", la afición rayada se envalentonó y, en lugar de acobardarse poniéndose como víctimas, surgió el histórico cántico "tienen miedo, los Tigres tienen miedo". Si usted es cabalero y quiere acomodar estos datos, chéquelo bien. La semifinal será en el Universitario el 17 de mayo y la final en Guadalupe el 20 de mayo. Si eres Tigre y juntas estas fechas acomodándolas a tu conveniencia, se forma el 2017. ¿Sabías que en el 2017 Chivas entró a la liguilla en tercer lugar y Tigres en séptimo? Y en la fase final, Chivas eliminó al Atlas por posición en la tabla, Tigres derrotó a Rayados y con eso se enfiló a la gran final frente a las Chivas. Con los tres goles que anotó Rogelio Funes Mori a Pumas en este torneo, llegó a su quinto hat-trick en la historia con Rayados. Pero hacer un hat-trick para el argentino tiene una casualidad, pues cada vez que Funes anota tres goles en un solo partido en la temporada, Tigres se proclama campeón de la liga. En el 2016, Funes Mori anotó a León tres goles y Tigres quedó campeón frente al América. En el 2017, Funes Mori anotó tres goles al Morelia y Tigres quedó campeón frente a Rayados. Y en el 19, Funes Mori le anota tres goles a Santos y Tigres es campeón frente a León. Y con este dato, ¿entonces le toca a los Tigres ser campeones nuevamente? Esta y más curiosidades tenemos en el Clásico Regio. Solo nos queda disfrutar del partido y respetar a quien se quede con el triunfo. ¡Que gane el mejor! Clásico 131. Canal 28. Homero Chávez.